No hay más, ok, no importa. Bueno, voy a bajar los brazos. Voy a tener novio. Qué rico está este chile. Voy a ahorrar y no voy a hacer la cagana. ¡Otaka CrossFit! Pero ¿y si me desmayo y me rompo una pierna y un brazo? No voy a poder trabajar, y si no puedo trabajar no voy a tener nada que comer, y si no tengo nada que comer me voy a morir. No, no puedo hacer ejercicio porque yo quiero vivir, estoy muy joven para morir, así que ni modo, no podría hacer ejercicio. Ok, según mis cálculos para conseguir un novio tengo 13 días, 5 horas, 7 minutos y 3 segundos. Hello. ¿Qué planes tienes para Valentine? Pues no sé, ver películas y comer algo con Alejandro. ¿Alejandro? Sí. ¿Y quién es él? Mi Valentine. Te dejo, pero me mandas fotos para conocer a ese tal Alejandro. Bye. Alejandro, vení, que mira que quiero que nos tomemos una foto porque hoy es Valentine. Alejandro, vení para acá. Venga, sigo Alejandro. Vamos Alejandro, posa. ¿Tu mejor perfil? Eso, ahora boomerang. Muévete. Qué guapo, qué guapo. Pero qué feo eres. Te quiero. ¡Aguacates! Uno al precio de 5. ¡Qué ganga! Me los llevo todos. Oh, por Dios. Huele a chocolate. Huele a chocolate. Me los llevo todos. Porque tengo dinero. Oh, sí. Ajá. Oh, sí, no solo pasa la tarjeta. Oh, sí. Ajá. Voy a tener que planchar este vestido. Me lo voy a planchar puesto. Pucha, qué bonito está quedando. Escuchamos la palabra ejercicio y surgen 50.000 excusas. Porque según el autor Francisco Gavilán, la excusa viene siempre siendo un autoengaño. Porque si no tenemos muy buenas excusas, nuestra autoestima se puede ver en total peligro. Según Gandhi, perder la paciencia es perder la batalla. Si esperas con paciencia a esa persona, no vas a tener necesidad de forzar las cosas y todo se va a dar de manera tranquila. Dave Ramsey, una de las personas más conocidas en el mundo de las finanzas, dice que debes decirle a tu dinero qué hacer en lugar de preguntarte dónde fue. Porque el consumismo impulsivo es el peor enemigo del ahorro. El haragán y el mezquino andan los besos por su camino. Quise planchar un vestido teniéndolo puesto y terminé con un vestido arrugado y una pierna quemada. De verdad me pasó en pleno 24 de diciembre. Por favor, no lo intenten en casa, es la peor idea. Muchas veces para lograr un objetivo, un sueño o una meta optamos por el camino fácil, pero esto siempre resulta un desastre porque todo lo bueno cuesta. Y bueno, hay que transformar esos errores del año pasado en lecciones. De esta manera tendremos una mejor estrategia. Porque un sueño sin plan es simplemente un deseo. Espero que les haya gustado el video. Pueden suscribirse en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Daniela Naranjo HB. Y también pueden suscribirse. Así que, adiós.